Me da mucho gusto que cada vez sean más las mujeres que están recibiendo el salario rosa y que probablemente es el primer apoyo que reciben, porque eso quiere decir que sí le está llegando a las familias que más lo necesitan. Va a ayudar mucho a ustedes, a sus familias, y que además sepan que pueden contar con él de manera permanente. No es una sola vez, el salario rosa es permanente. Hoy ustedes se vuelven beneficiarias del salario rosa por primera vez y a partir de ahorita lo van a recibir permanentemente, porque esa es la mejor inversión que podemos hacer, el apoyo a las mujeres, a las amas de casa y a las familias del Estado de México. El salario rosa es un apoyo directo a ustedes, a las amas de casa, para que ustedes lo inviertan en lo que ustedes necesiten. Y sabemos que está en las mejores manos, porque cuando el apoyo le llega a ustedes, cuando el apoyo está en manos de las mujeres, el apoyo le llega a toda la familia. Queremos que sean muchas más las amas de casa que reciben este programa, pero que primero queremos irle llevando este apoyo a las amas de casa que más lo necesitan, porque estamos seguros que les vaya a dar mucho a ustedes y a sus familias.